Sí, claro, los voy a agarrar, me va a tomar tiempo, pero los voy a agarrar, hombre. Eso es lo que, eso es con lo que yo me divierto, hermano. Esta semana, en definitiva, fue súper fuerte para Roberto Palazuelos. Algo que nunca antes había pasado, sucedió. Un visitante que estaba en uno de sus hoteles llamado Ahau Tulum le quiso prender fuego a una de las cabañas de la propiedad. Afortunadamente este incendio no llegó a mayores debido a que el personal del hotel actuó rápidamente y apagaron las llamas con arena de la playa y extintores. Así es, tal cual lo escuchaste. Un hombre que iba acompañado de una mujer sin motivo aparente le quiso prender fuego a una de las cabañas de este hotel. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. Este hombre y sus acompañantes también estuvieron comiendo en el restaurante del hotel, por lo que hay muchísima evidencia para poder rastrearlos. Roberto Palazuelos aseguró que no descansará hasta encontrar a las personas implicadas, ya que dentro de esa cabaña había personas. Encuentre, vas a ver la madriza que le voy a dar yo personalmente. Más no se vale que pongas la seguridad de niños de esa manera. Afortunadamente, como se pueden ver en las imágenes, el personal del hotel actuó rápidamente y las cosas no pasaron a mayores. Sin embargo, ya existe una carpeta de investigación y ahora las imágenes de estos autores están circulando no solo por todo Quintana Roo, sino literalmente por todo México. Aquí la cosa es que están buscando a estos culpables, no solo para que paguen por lo que hicieron, sino para que no vuelvan a pisar el territorio del Caribe, en especial la zona de Tulum. Es decir, que quedarían vetados solo por una travesura. Además, estamos hablando que son adultos mayores, no son unos niñitos que andaban por ahí jugando. El actor y empresario Roberto Palazuelos también envió una gigantesca advertencia contra este sujeto que intentó incendiar uno de sus hoteles en Tulum. Además de que agregó que tal vez este incidente haya sido cometido para arremeter en contra de la vida del actor. Roberto Palazuelos está dispuesto a agotar todas las instancias para encontrar a estos responsables. Además, por si fuera poco, el también empresario aseguró que él en el restaurante pudo cruzar miradas con este hombre, asegurando que se le hizo una persona muy rara. Y con sus propias palabras aseguró: "Le vi los ojos muy raros, como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia ilegal. A la señora que lo acompañaba también. Además, por ahí hay una tercera persona que se les acerca. Ya está abierta una carpeta de investigación y los voy a agarrar. Me va a tomar tiempo, pero en serio, los voy a agarrar". A través del programa de Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Palazuelos si tal vez estas personas eran extranjeros, a lo que el actor mencionó que no, eran mexicanos. Debido a que ellos estuvieron comiendo adentro en el restaurante, tienen muchas más imágenes de ellos y el personal que los atendió estuvo describiendo cómo eran sus acentos, su forma de hablar, por lo que se dieron cuenta que efectivamente son mexicanos. Lo más llamativo de esto efectivamente es lo que acabamos de escuchar. Adentro de la cabaña que intentaron incendiar se encontraba un niño de 5 años y una niñita de 7 años. Por lo que realmente nos ponemos a preguntar, ¿acaso eso que intentaba hacer este hombre era con maña? ¿Acaso realmente quería llamar la atención? ¿Acaso estaba bajo los efectos de alguna sustancia o qué pasaba por su mente al agarrar un encendedor y acercarlo a esa cabaña? Palazuelos aseguró que la cara de ese hombre jamás se le va a olvidar. Además de que añadió que él no tiene enemigos, pero que sí existe gente sumamente envidiosa. Aunque el actor piensa que solamente se trata de un loco, ya que también se está investigando si acaso le dieron un mal servicio y él quiso buscar algún tipo de venganza, pero parece ser que no. Otra de las opciones que también existe es que este hombre pudo haber sido mandado por quién sabe quién. Y es en este momento que a mí lo que me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de lo que está sucediendo con Roberto Palazuelos? Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.